Le doy la más cordial de las bienvenidas a este encuentro, querido doctor Borges, y en nombre de la universidad que usted creara, le expreso nuestra profunda gratitud y el reconocimiento por todo lo que usted efectuó para hacer realidad a nuestra máxima casa de estudios del Estado. Su decreto es un documento que cada 4 años, al elaborar nuestro plan institucional, vuelve a hacerse presente. Pues tanto sus considerandos como los artículos que lo integran siguen siendo la guía para fijar acciones y metas. ¿Cómo? Por señalar solo uno, el inciso A del artículo 4, que textualmente leo. Artículo 4. La Universidad de Quintana Roo será una institución de naturaleza eminentemente social, orientada hacia una vigorosa vinculación con la sociedad, que se manifieste tanto en su normatividad y estructura como en sus funciones y qué hacer institucional. A 30 años de distancia, doctor Borges, la universidad se engalana en tenerle presente para que nos platique, en unión de sus flamantes invitados, cómo se dieron los hechos y quiénes le acompañaron en la proeza. Muchas gracias, mucha honra tus palabras para todos nosotros, para el arquitecto Díaz Carvajal, para el ingeniero Manuel Díaz Carvajal, para el doctor Enrique Carrillo y para mí. Te enviamos un saludo cordial, afectuoso, y a través tuyo, pues a toda la comunidad universitaria. También nuestros saludos en esta mañana a todos los miembros de la honorable Junta Directiva y del Patronato. Saludos al honorable Consejo Universitario y en general a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión por la conmemoración de los 30 años de la Universidad de Quintana Roo. Saludos afectuosos para todos. Hace 30 años, como bien decía el rector, a esta hora, estábamos cerca del acontecimiento por el que se formalizaba la creación de la Universidad de Quintana Roo con la firma del decreto de su creación. El evento sería en el Salón Bellavista del Boulevard Bahía. Eran momentos particularmente significativos en la vida del Estado, porque se hacía realidad un anhelo de muchos años. Recuerdo desde mi adolescencia que alcanzar el autogobierno y tener una universidad eran las dos metas más elevadas que se tenían en las épocas del territorio federal. Y hoy estamos aquí a la distancia, debido a la situación sanitaria por la que estamos pasando, conmemorando el nacimiento de la universidad ese 24 de mayo de 1991. Se pensó que para esta ocasión sería interesante que se conocieran algunos de los hechos más relevantes de la fundación de la universidad, desde su etapa de diseño hasta el inicio de sus actividades.
Por ello, invitamos a participar a varias personas que colaboraron directamente y con gran entusiasmo en la etapa inicial o de arranque de la universidad. Por eso están hoy aquí con nosotros el arquitecto Carlos Díaz Carvajal, quien tuvo a su cargo la elaboración del plan maestro del campus, la conceptualización del estilo arquitectónico de las instalaciones como porteño-caribeñas, porque el estilo caribeño no lo pudimos identificar nunca, ¿recuerdas, Jalín? Y los proyectos arquitectónicos de los primeros edificios. También nos acompaña el ingeniero Manuel Díaz Carvajal, quien era entonces secretario estatal de Obras Públicas y tuvo que ver con todos los aspectos relacionados con las construcciones, las vialidades y la infraestructura del campus, que no era poca cosa, sobre todo porque simultáneamente estábamos trabajando en la construcción del Museo de la Cultura Maya de Chetumal. Y finalmente, está también hoy con nosotros el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez, quien a la postre fuera el primer rector de la universidad, pero antes de ello era y colaboraba en el gobierno como secretario de Educación. Y él nos va a platicar un poco sobre lo que fue el diseño académico y curricular, así como el arranque de las operaciones de la universidad, en aquella escuelita en la que nació Colegio de Bachilleres y en la que nacieron varias cosas, que fue como cuna de la educación para Quintana Roo. Quiero pedirle al arquitecto Carlos Díaz Carvajal que nos dé a continuación sus comentarios sobre lo que fueron sus importantísimos trabajos como arquitecto para echar a andar la Universidad de Quintana Roo. Tuve la oportunidad de toparme con este proyecto en una celebración, Día de Muertos, en casa de una persona ya fallecida, el doctor Calixto Caballero. Estábamos ahí compartiendo el Janal Pichán y el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez estaba entre los invitados, amigo muy cercano de don Calixto Caballero, así como el ingeniero Juan Manuel Mercader Rodríguez. Y fue él el que tomó esta iniciativa, o aprovechó el momento para comentarme del proyecto que se estaba realizando. Y pues me lo enseñaron, porque el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez traía un juego de planos que en ese momento ya se tenía de avance del plan maestro del campus Chetumal de la Universidad de Quintana Roo. Y a la distancia, el doctor Enrique Carrillo me fue a hacer un viaje de familiarización por su cercanía con Baja California, en el Senado, en el CICESE, y la propia Universidad de Baja California. Hicimos un viaje con funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas de ese entonces, que estaban en la Dirección de Proyectos, para este viaje de familiarización en la zona de este estado, pero también de la Universidad de California en San Diego, para visitar el campus de esta universidad estadounidense. Y fue allí, en ese periplo, por decirlo en términos coloquiales, de que nos encontrábamos en el Scripps Institution of Oceanography, que está ahí en el Pacífico, un escenario fabuloso, con un acantilado, y ahí nace el primer boceto que tenemos en nuestra espalda, porque estando ahí el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez me preguntó que cuáles eran las experiencias y cuál era la situación de lo que teníamos de proyecto, de lo que habíamos visto, y pues ahí, en esta servilleta donde habíamos comido un hot dog, pues empecé a hacer los primeros bocetos, el primer boceto, el primer trazo, y le comentaba de que era difícil tocar un tema tan, tan delicado de un proyecto que ya el doctor Miguel Bor, que tenía con un seguimiento puntual, ya desarrollándose, pues plantear mi visión, que era radicalmente diferente. Y pues quedó esa servilleta como muestra y le empecé a hacer los bocetos, los conceptos de la zonificación a través de dos ejes primarios, el Boulevard Bahía como su acceso principal, dada esta cercanía y esa belleza de paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovechar las zonas que ya habían sido impactadas
por las lagunas de oxidación para poder poner ahí las zonas de deportes, las áreas deportivas, porque obviamente el terreno no era lo mejor para el desplante de las edificaciones. O sea, una zonificación con una lógica, con las condicionantes del propio terreno, de su orientación, pero sobre todo, reitero, de su ubicación estratégica. El reto fue mayor porque para realizar esta nueva propuesta, que primero fue difícil para el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez, decir, bueno, esto ya no eres asesor, ya vienes viendo como una, ya esto es un empezar de cero. Y pues en Tijuana volvimos a sacar en el hotel, ahí hicimos otra reunión, y en la servilleta me dijo, pues vamos a hacer el esfuerzo, tienes un mes para presentar esto en Chetumal, la nueva propuesta del plan maestro. Pues nos aventamos ese round, como se dice, y llegamos a la Casa de Gobierno, no al mes, tengo que ser honesto, o sea, tuvimos que tomar otro mes, y a los dos meses fuimos a la Casa de Gobierno en la ciudad de Chetumal. El doctor Borges nos atendió, él tenía una agenda de ver otros proyectos, también urbanos para la zona sur del estado, gente que estaba esperando la entrevista, y pues ahí se hizo la presentación, éramos como 10 personas en la sala del comedor de la Casa de Gobierno, y allá en un proyector y todo, empezamos con el proyecto, con la presentación, perdón, y pues ahí fue donde dijo, pues esto no es lo que conozco, que es lo que me están presentando. Entonces ahí fue la introducción de parte del doctor Enrique Carrillo, una reunión muy larga, más de 4 horas, terminamos pasada la medianoche, las demás citas se cancelaron, por obvias razones, pero de allá, gracias a esta interlocución, diálogo, preguntas, respuestas, pros y contras, en ese entonces se veía una propuesta de los edificios demasiado magnificentes para una universidad pública. El cuestionamiento de, es mucho. Hoy a 30 años son edificios modestos, edificios elegantes, y más que nada el tiempo nos ha dado la razón de que el proyecto, el modelo educativo, el proyecto que se tenía como la nueva Universidad Mexicana merecía tener una casa a la altura de esas expectativas. Romper paradigmas es lo más difícil en la vida, en los proyectos, en todo. Irse por el camino fácil es lo más común, pero ir contracorriente siempre genera situaciones incómodas, a veces incomprensiones, y ahí seguimos. Se dio el plan maestro, la arquitectura, el diseño. El doctor Borges estaba muy comprometido, es decir, debe de tener la arquitectura una identidad propia, que no sea un edificio más que podamos ver en Nueva York, en Monterrey, en Santiago de Chile. Tiene que ser algo que nos indique que está en una zona específica del planeta y en este caso de nuestro Caribe, el Caribe mexicano. Y ahí empezamos con el, como decía el doctor Borges, me decía, una arquitectura caribeña. ¿Cómo hacemos una arquitectura caribeña como la que conocemos en Chetumal, que es herencia de la ex colonia británica de Belice, con casas de madera bellísimas, pero techos de lámina galvanizadas a 4, 2 aguas, 3 aguas? Y empezamos a hacer una fusión. Le comenté al doctor Borges, permítame hacer una propuesta de una arquitectura porteña, pórticos, porque tenemos los portales, al menos una casa que está ahí en Chetumal, no es de la arquitectura típica de Belice y de Chetumal, de las casas de madera, pero es una arquitectura que refleja una influencia del Caribe, el Caribe hispano, como en La Habana, Cuba, que es de la familia Camín, que está en la calle Tompe Blanco, casi esquina con la Avenida Héroes. Y de ahí se tomó de esa fachada, de esa casa, de esta familia, pues la esencia de los primeros 4 edificios de la con la arquitectura de lo que hoy dispone el campus Chetumal. Y seguimos sobre esta zonificación, los 2 primeros ejes compositivos que nos definieron 4 áreas académicas que estaban
totalmente claras en el programa de estudios de la Universidad de Quintana Roo. Pero sobre todo en estos ejes compositivos, el primero, rematando hoy, que no existía la fuente del Manatí, existía la Glorieta, pero no existía en el proyecto, existía en proyecto, pero no existía el Boulevard Bahía. Posteriormente llegó ahí la urbanización, se tuvo que hacer como una obra complementaria para acceder al terreno del campus. Y este es el primer eje que remata, ¿en dónde? En la biblioteca central, flanqueada en ese proyecto, en el centro de autoacceso, que era el centro donde el estudiante aprendía a aprender, a investigar y a ser autosuficiente, y no solamente tener al maestro frente al aula. Y a otro lado, era cómo tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el otro lado estaba el centro de información o el área de cómputo. Y el centro de autoacceso también estaba el centro de idiomas. Era la cabeza de la educación en el modelo educativo. Lo pusimos allá en el remate de este primer eje compositivo, porque ahí remataba pues también el proyecto académico en su esencia materializada. Lo que estaba en el papel estaba en las edificaciones. Y el segundo eje era un eje perpendicular al primero, que dividía, como está el día de hoy, el campo de fútbol, en donde está la esquina de la avenida Ignacio Comonfort, y hoy avenida Universidad, y remataba en una hasta bandera, donde estaba el área de esparcimiento universitario, está la cafetería. Y un circuito universitario interior, porque todo lo que se hizo al centro fue hacer andadores, plazas, para que sea peatonalizado y los vehículos estuviesen en la parte de periférica para acceder a las áreas de estacionamiento. Hoy hay un modelo urbano donde el peatón es el número uno en la movilidad y el vehículo queda subyugado hasta el último punto, ¿no?, de la pirámide invertida. Gracias, arquitecto. Gracias, Kalim. Muy interesante la exposición que nos has hecho. Me hace recordar muchas cosas, las batallas que tuvimos que dar contra el CAPSE, aquel entonces el CAPSE, para que aceptara que los edificios del campus de la Universidad de Quintana Roo en Chetumal no fuesen los clásicos edificios que ellos estaban acostumbrados a construir, que una universidad no se hacía todos los días, no se hacían en serie, y que teníamos que generarle su propia identidad a la Universidad de Quintana Roo, aún en sus propias instalaciones, para que los alumnos, los maestros, fortalecieran su identidad con las instalaciones de su universidad. Ahora le pido al ingeniero Manuel Díaz Carvajal que nos haga, por favor, sus comentarios. Él estuvo bastante, bastante atareado en esos tiempos, hace casi 30 años. Fue una gran responsabilidad para nosotros, al frente de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, iniciar este proyecto constructivo en la edificación de lo que sería la primera institución de educación superior universitaria que tendría Quintana Roo, y tal vez, si mal no tengo dudas, fue la última universidad que se ha creado, universidad estatal. Entonces, esto pues significaba un reto, como se ha mencionado, ¿verdad?, desde las partes académicas, que fueron los ejes que compusieron las edificaciones que me tocaron realizar. Entonces, esta responsabilidad iba en que teníamos que dejar estos edificios levantados y listos para operar. Ese fue el reto que enfrentamos en esos días. A partir de que tuvimos en un momento dado que conseguir la ubicación del terreno. Si bien es un excelente terreno, buscar un terreno que tuviera las dimensiones suficientes para albergar al menos las áreas académicas y soportar el desarrollo de la universidad en al menos unos 50 años, pues no era una tarea sencilla. Existían terrenos que no cubrían las dimensiones, hasta que bien nos fijamos más al norte de la ciudad y sobre todo viendo ese eje que compone desde lo que es el Palacio de Gobierno hasta la universidad, una serie de, pasando por el Congreso, de edificios públicos que embellecen a nuestro bulevar. Uno de ellos fue iniciar el bulevar hacia lo que hoy es el terreno de la universidad. Iniciamos de la avenida Insurgentes hasta la parte norte del límite de la universidad, esa espléndida avenida de bulevar que tenemos.
se construyeron las avenidas Comonfort en ampliación, ¿verdad? Y se modificó la avenida Universidad también desde la parte norte hasta entroncar con la calzada Veracruz. Entonces, dimos alumbrado, recarpetas, igual en la calle que nos limita al sur de los terrenos de la universidad, que es el Ignacio Comonfort. Ahí en esa esquina teníamos nosotros un estanque vacío que tuvimos que habilitar con rellenos que se tuvieron que traer de otras obras que teníamos también. Entonces, habían camiones llevando materiales de construcción, materiales de relleno, y el plano que se vio, pues se aprovecharon propiamente dicho para no hacer desmontes. Pues una vez limpiado todo lo que son los terrenos de la universidad, una vez que se buscaron que se contara con su título de propiedad, que a través del catastro con el ingeniero Pepe Marrufo, pues ya nos diera el título, iniciamos las obras. Iniciamos todo lo que significaba los desplantes de las calzadas para transitar a las áreas de trabajo. Y esas desplantes que permitieron posteriormente, desde el circuito interior que se fue construyendo a la par con todo, el acceso a los materiales, la salida de los materiales, vuelvo a repetir, los accesos de las calles que vienen en todos lados, eso nos garantizaba desde un inicio que pudiéramos nosotros tener accesos de diferentes puntos para no entorpecer la cantidad de trabajo que se estaba llevando a cabo en la universidad. De hecho, no se veía el trabajo porque los puntos estaban perfectamente distribuidos y cada parte tenía su propia administración de la obra y sus recursos en situ. Entonces estaban a la par levantando todo. Pero con esto, al realizar los planos y ya tener definido el terreno, la parte constructiva se dedicó a hacer la mecánica de suelos. Una parte fundamental, una obra tan delicada como esta, no podía construirse a la ligera. Se hicieron estudios por empresas especialistas que nos dictaminaban que teníamos hasta 12, 15, 18 metros para encontrar las capas más firmes en esa zona del Boulevard Bahía. Y en otro sentido, otros procesos constructivos que resultaban ser también muy eficientes, como fueron las cajas de cimentación. Muy poca gente sabe que debajo de todo ese edificio hay prácticamente otro edificio abajo, que es como si se imaginaran una caja de cerillos, ¿verdad? Pero de puro concreto, con una parte hueca, y sobre eso está piloteada la universidad, para que la presión se distribuyera sobre la superficie. Entonces la fuerza ya no actuara tan fuertemente y permitiera que el empuje que se tiene y por cualquier desfonde se hiciera una plataforma que no perjudicara la infraestructura de la universidad. Esta es una obra de ingeniería que se pensó, se tomó en cuenta un debate para llevar a cabo esto, y considerando las alturas que se tenían, se vio que era pertinente hacerlo y procedimos a hacerlo. Entonces, imagínense ustedes construir toda una losa de cimentación de ese tipo, una caja de cimentación, de ahí desplegar las columnas y toda la estructura de paredes y todo lo demás. Que dicho en arquitectura resulta fácil, pero a la hora de construir ya las cosas de arquitectura toman otra relevancia, porque hay que hacer moldes especiales, hay que hacer uniones especiales en el cemento y el bloc, que la buña famosa que se tiene allá, se tenía que pulir a mano todo eso, y todos los materiales de construcción, desde los pisos, paredes, alumbrado, techos, columnas, y en especial la construcción de la biblioteca. Una biblioteca que por la dimensión que se tenía, tuvo que ser cimentada con pilotes por cada columna, cuando menos, hacia abajo de 15 a 18 metros, y se tuvieron que entubar, por así decir, para poner toda la estructura y evitar que los concretos se perdieran en la corriente subterránea. Porque nosotros empezamos a construir algo así como en la primera semana de diciembre para estar listos en abril. Entonces nos llevó prácticamente 4 meses construir la primera etapa de la universidad. Y esto pues a veces sonaría fácil, pero en realidad fue y requirió de planeación, organización, operación y ejecución, que pudimos llevar porque existían gentes comprometidas con Quintana Roo. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Manolo, por la descripción que has hecho de todo el trabajo que acarrió el arranque
y la culminación de las obras de esta, que fue la primera etapa de la Universidad de Quintana Roo. Le doy la entrada al doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez para que nos platique de las cosas con las que tuvo que ver siendo secretario de Educación y después el primer rector de la Universidad de Quintana Roo. Adelante, Enrique. A principios de 1989, con la nueva administración entrante del presidente Carlos Salinas de Gortari, recibe el gobernador del estado una invitación para asistir a una reunión en la Ciudad de México en la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Dicho sea de paso, me invitó el gobernador a que asistiera yo con él a esta reunión y bajo la premisa de que yo había estado trabajando a lo largo de un par de años manteniendo al corriente a las autoridades federales sobre lo que teníamos en mente para la creación de una universidad, llegamos a esa reunión en los primeros meses de 1989 y el doctor Luis Eugenio Todd, subsecretario de Educación Superior, le comentó con mucho entusiasmo al gobernador que estaba de plácemes porque la nueva administración federal tenía ya un documento que denominó Proyecto para Nuevas Universidades, a través del cual tenían la idea ellos de, por un lado, las universidades existentes, tratar de irlas transformando en lo que ellos llamaban una nueva universidad, y por otro lado, para crear nuevas universidades con ese patrón, con esas ideas novedosas para ellos de una universidad. Y a él le había dado mucho gusto enterarse de que el gobierno del estado llevaba 2 años trabajando en un proyecto que se parecía mucho al proyecto de nuevas universidades que planteaba la administración entrante. Y nos fuimos dando cuenta ya a principios de 1990 en este equipo de trabajo que la Federación, la Secretaría de Educación, había iniciado una idea de favorecer más el construir, desarrollar lo que llamaban ellos universidades tecnológicas, un modelo muy adecuado proveniente de Francia, y ellos empezaron a impulsar, a presionar, diría yo, sobre todo al gobernador del estado, para que la universidad que se fuera a crear fuera una universidad tecnológica. Yo creo que el gobernador del estado detectó muy a tiempo el riesgo de esto que estaba tratando de impulsar la Secretaría de Educación Pública, y con mucha valentía, y yo digo, poniendo por delante, apostando todo su capital político, presente y futuro, obtuvo de parte del presidente de Carlos Salinas de Gortari su anuencia para venir en el mes de mayo a firmar como testigo de honor la firma del decreto de creación de la universidad. Esto fue un golpe maestro porque teniendo ya un decreto firmado de creación de una universidad comprensiva y además con testigo de honor del presidente de la República, iba a ser muy difícil que la Secretaría intentara imponernos o convencernos de otro modelo educativo. Éxito rotundo, quienes estuvimos allá en ese evento, los estudiantes actuales de la universidad son muy jóvenes, pero a lo mejor sus papás o sus abuelos les han platicado de la emoción y del entusiasmo que nos embargaba a todos en ese día en particular. Pero como uno de los resultados no deseados de esa firma de decreto fue que el equipo de trabajo con la participación de la Secretaría de Educación Pública simplemente dejó de existir. Es decir, de hecho, se cerraron las puertas, la comunicación. En pocas palabras, nos quedamos solos. Habíamos empezado solos y estábamos solos nuevamente para continuar con el proyecto. Es decir, ahora para aterrizar un modelo conceptual y hacerlo una realidad. Jurídicamente nunca nos habíamos planteado cómo la Secretaría de Educación del Estado iba a tener la autoridad para contratar gente, para hacer algunos nombramientos temporales, para llevar a cabo acciones, establecer algunos procedimientos y procesos, todos basados en la ley orgánica, perdón, en el decreto de creación de la universidad, que permitieran el desarrollo de un orden responsable dentro de la universidad. Bueno, todo este reto, quiero decir que nos encantó, nos preocupó bastante, pero dijimos, ¿y por qué no?
se puede hacer y además lo vamos a hacer. Entonces, hablé con el gobernador del estado, platiqué con él para solicitarle el apoyo financiero que íbamos a necesitar. Y iba a ser bastante presupuesto. Había que comprar computadoras, se adquirieron más o menos, creo recordar, 200 computadoras. Se logró a través del gobernador tener que la Universidad Pedagógica Nacional, esta cuna de educación en Quintana Roo, nos brindara sus instalaciones. Se compraron y se adecuaron aulas, se compraron mesabancos, pizarrones, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Inclusive hicimos mesas diseñadas con algunos modelos que traíamos de la Universidad de California para los estudiantes, para tenerlas afuera, pudieran sentarse a platicar, a discernir, a discutir y a comerse un salbute, un panucho en un momento determinado. Eran momentos extraordinarios. Paso a la última parte de la presentación para comentar algunos de los logros más importantes de la universidad. Dentro de estos logros importantes destaca, por supuesto, la firma del decreto de creación, el inicio de actividades de la universidad, de su primer programa preuniversitario, que amarró definitivamente y sin que a nadie pudiera detener el futuro de la universidad. La designación, instalación de varios de sus órganos colegiados y de sus autoridades, la junta directiva, el patronato de la universidad. Muy importante y muy relevante el hecho de que la universidad, conforme a lo que indica la ANUYES en su anuario estadístico para el periodo, este primer periodo de 92-93, logró alcanzar lo que seguramente fue ser la primera universidad en todo México en lograr tener una planta docente integrada 100% con profesores de posgrado. Gracias, Enrique. Así fue y yo creo que todos los que participamos en este proyecto enorme, este proyecto grandioso de la Universidad de Quintana Roo, hicimos lo mejor, dimos lo mejor de nosotros mismos para engrandecer a Quintana Roo. Después de 30 años, la universidad ha crecido significativamente. Cuenta con 4 campus y una escuela de ciencias de la salud. Y su oferta de estudios, que comenzó con 8 carreras y una primera generación de poco más de 200 estudiantes, se ha ampliado enormemente. Es innegable que esta tendencia se mantendrá hacia el futuro. La universidad seguirá creciendo, pero ese no puede ser su móvil superior. Deberá ponerse atención a la calidad con que se vaya produciendo el cambio para asegurar una universidad de excelencia en el futuro. Destaco esta sentencia. El futuro de la universidad se definirá en términos del nivel de calidad que alcance a ofrecer. En ese sentido, quiero hacer mención de algunas de las cosas que deberán considerarse en la construcción del futuro de la universidad. Habrá que resolver el aspecto financiero, porque determina, por un lado, la certidumbre del proyecto establecido para la universidad, y por otro, los tiempos o plazos establecidos para el cumplimiento de las metas que se le tienen fijadas o que se le fijen a la institución universitaria. La universidad debe recuperar los recursos que le fueron sustraídos, porque sin esos recursos no es posible aspirar a logros sobresalientes que beneficien al Estado, o tal vez, si acaso, algunos cuantos. Esta recuperación de los recursos de la universidad no puede hacerse de un año para otro, lo entendemos perfectamente bien, porque no lo aguantaría el presupuesto de egresos del gobierno estatal. Lo que sí se puede hacer es programar la recuperación de esos ingresos
en un periodo de 6 a 10 años, para que puedan retomarse con fuerza las principales líneas del proyecto de la universidad. Hay que tener bien presente que aquel viejo anhelo de contar con una universidad en el Estado es un proyecto en sí mismo. Una universidad no es algo que se crea y se deja a garete para que gratuitamente y sin recursos llegue a ser algo exitoso. Una universidad estatal es el proyecto más grande y de mayor envergadura que puede tener un Estado. La UCRO es el proyecto más grande y ambicioso que ha tenido y tiene Quintana Roo, pero necesita recursos para poder realizarse. No es cuestión de un acto de magia. Aquí no hay magia. Fácilmente podemos imaginar que de no habérsele retirado sus recursos originales, 5 veces mayores que lo que tiene en la actualidad, después de 30 años, la realidad del Estado sería extraordinaria y completamente diferente de lo que es en la actualidad. Aún con la importante influencia que tiene el turismo en la vida del Estado, el perfil socioeconómico y cultural de Quintana Roo sería más completo y de mejor calidad que el que existe en la actualidad. Pero el proyecto casi se quedó ahí, casi no avanzó. Da lástima y da tristeza. La planeación de la Universidad de Quintana Roo se hizo considerando un horizonte de 50 años. Para que a partir de ahí se determinara lo que debía hacerse en los 5 años anteriores en forma retrospectiva y así sucesivamente hasta llegar al año inicial. Es decir, se determinó que alcanzaría una estructura académica completa cuando cumpliera 50 años. Aún quedan 20 años para corregir lo que sea necesario. Uno de los departamentos que estaba en la agenda inmediata del crecimiento de la universidad era el de filosofía. No se creó, como no se crearon después otros departamentos, y esto puede considerarse como estancamiento para la institución desde un punto de vista cualitativo. Es importante que la universidad cuente con esta área de encuentro y discusión del conocimiento para avalar la solidez de la enseñanza y la fortaleza de la instrucción y de los diplomas entregados por la universidad. La vinculación con la sociedad con la que nació la universidad es un concepto muy importante que se perdió en toda su magnitud desde los inicios. Siempre hemos estado acostumbrados a pensar que la educación está en manos del gobierno o de los particulares, pero no necesariamente cercana a la sociedad. La figura del Consejo Social es prioritaria en este sentido y debe recuperarse e incluso fortalecerse para que la universidad asuma con mayor plenitud el papel que debe tener al servicio de la sociedad. Será necesario revisar el concepto con el que se creó en el decreto original para fortalecer la figura del Consejo Social en la mayor medida posible. El decreto fundacional consideraba el crecimiento futuro de la universidad y la distribución regional de sus unidades según las necesidades y posibilidades socioeconómicas y culturales de la entidad y las académicas e institucionales de la universidad, así como el impulso a la descentralización académica, funcional y administrativa. Hay que recordar que en previsión de este crecimiento se le asignaron a la universidad terrenos en Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Isla Mujeres, Cancún y Tulum. La vigencia de estas predicciones se ha hecho realidad cuando son ya 4 los campus de la universidad a los que se agregan las instalaciones de la División de Ciencias de la Salud, y estas proyecciones confirman su importancia.
se hace necesaria ya la revisión del esquema de organización y operación territorial o espacial de la universidad para garantizar mayor eficacia y eficiencia a los trabajos de la institución, que desde mi punto de vista la universidad ya ha adquirido la mayoría de edad. 30 años de actividad le dan a la comunidad universitaria la suficiente madurez para manejarse por sí misma. Me refiero a que le asiste a la universidad el derecho a la autonomía, una autonomía responsable que haga florecer el amor por la educación y fomente una mayor expansión del conocimiento. Una autonomía comprometida con su entorno social y regional, que capitalice el entusiasmo de la comunidad universitaria y fortalezca el quehacer de la universidad. Solo hará falta que la universidad recupere su fortaleza financiera para que la autonomía no represente problemas hacia adentro y hacia afuera de la universidad. En una nueva etapa, la autonomía puede ser el factor que incremente las fortalezas de la universidad. Muchas gracias a todos, especialmente muchas gracias al señor rector, al licenciado y maestro Francisco López Mena, que amablemente nos abrió las puertas para participar en estas conmemoraciones del 30 aniversario de la universidad. Muchísimas gracias. Es difícil expresar la inmensa satisfacción que he sentido al escucharles en estas brillantes disertaciones. Conocer de viva voz de los protagonistas de lo que hace 30 años señalé cuando iniciábamos este encuentro fue una proeza. Hoy que ustedes la relatan con algunos detalles que seguramente muchísima gente no conocíamos, enriquecen nuestra historia. Y doctor, no solo mi admiración, me hizo recordar lo que Manolo puntualizó, que visitaba a la universidad más de una vez al día. Debo hizo recordar que en un viaje a Chetumal, a virtud de que era yo el presidente estatal de la Cruz Roja, antes de empezar a trabajar, me dijo, acompáñame, voy a hacer el recorrido a la universidad. Y eran como las 9 de la noche. Me llevó en su propio carro a que yo conociera lo que ahí se estaba haciendo. Por cierto, no te avisó, Manolo, porque fue una visita relámpago. Solamente rodeamos la periferia de la construcción. Pero no solo por eso es la admiración, doctor. A pesar de que hace 30 años planeó a todo lo que hoy disfrutamos, hoy insiste en seguir dándonos consejos de qué es lo que hay que hacer. He tomado, desde luego, debida nota, coincido totalmente en la necesidad de un departamento de filosofía, desde luego, no tengo ninguna duda sobre la necesidad de que tengamos ese consejo social que ustedes concibieron como algo fundamental, como tampoco hay duda de la necesidad que tenemos de encontrar los soportes financieros que garanticen el futuro de nuestra institución. Y ni qué decir, en la coincidencia con usted, de que ya somos mayores de edad. Nos merecemos la autonomía. Desde que empezó este año, 2021, que conmemoramos los 30 años del nacimiento de nuestra institución, decidimos que lo conmemoraríamos reconstruyéndonos. La renovación debe acompañar a diario las labores de cualquier institución de educación superior. A reconstruirnos sobre los sólidos cimientos que la universidad tuvo desde su nacimiento era nuestro principal compromiso para conmemorar nuestro 30º aniversario.
En eso estamos. Estos conceptos que usted, los que usted ha hablado, están incluidos en nuestros conceptos de reconstrucción, porque como bien dijo Enrique, en la universidad hay talento de sobra que sabe trabajar en equipo. Aquí estamos haciendo las cosas de manera conjunta a quienes tenemos la responsabilidad de ser autoridades, pero también quienes tienen el privilegio de ser nuestros estudiantes. Por eso también, adicionalmente, agradecerles a todos ustedes esta participación, que será un documento histórico para cuando lleguemos a esos 50 años a los que usted mencionó, doctor Borges. Quiero agradecer también a los integrantes de nuestra honorable Junta Directiva, los integrantes de nuestro honorable Consejo Universitario y de nuestro patronato que hoy nos acompañan, así como de nuestra secretaria general, nuestros coordinadores y nuestros directores divisionales y generales, pero principalmente a quienes ocupan nuestra principal preocupación, las y los estudiantes de nuestra amada institución, por quienes siempre valdrá la pena el mayor de los esfuerzos. Muchas gracias nuevamente, que tengan ustedes una hermosa tarde. Thank you.